Hola, colega trompetista del mundo, bienvenido a mi canal. Lo primero que te pediré es que por favor te suscribas, le des like a este video y aprietes la campanita. Esto me motivará a hacer más videos para ti. En primer lugar, hoy quiero agradecerles muchísimo por darme tantas alegrías y satisfacciones al ver varios comentarios que he respondido en los últimos días. De verdad que no voy a decir sus nombres porque no los tengo a la mano ahorita y no los recuerdo y no quiero cometer una injusticia, pero les agradezco muchísimo el que me hayan comentado en algunos videos, y la alegría que tengo es porque me han reflejado su avance con los conocimientos que con mucho cariño les he compartido a través de varios videos que están en el canal. Les agradezco mucho sus comentarios, y en varios de ellos les pedí y les pido al que esté viendo este video que por favor vean los cuatro elementos fundamentales para ser un excelente trompetista. Ese video creo que es importantísimo en nuestra carrera como trompetista. Si sigues las instrucciones de ese video, vas a ahorrar tiempo, vas a lograr conseguir el nivel que tú quieres tener y vas a resolver muchos problemas con la trompeta. Entonces, bueno, un saludo para todos ustedes, mis queridos colegas. Y bueno, entramos en materia. La alimentación en un trompetista es algo sumamente importante. Ahora, la gran pregunta es cómo debemos alimentarnos en realidad, porque esto no escapa al famoso equilibrio que les he dicho a ustedes al tocar la trompeta. Si comemos mucho antes de tocar la trompeta, nos va a afectar, y si no comemos, también nos va a afectar. Entonces les explico por qué. Porque si comemos mucho y estamos haciendo la digestión y empezamos a tocar la trompeta, la digestión no la vamos a hacer bien. En algunos casos puede ser peligroso, aunque para serles honesto nunca he visto un caso grave al respecto. He escuchado de algunos casos de colegas que han comido y inmediatamente han ido a tocar y han tenido problemas de salud serios. Sin embargo, la mayor parte de las veces lo que sucede es que interrumpen un poco la digestión y empiezan a eructar y las comidas le caen mal, y entonces eso impide que toquen bien y los afecta y les afecta la salud. Entonces deben tratar de comer y dejar pasar un periodo de tiempo donde hagan su digestión, porque recuerden que estamos trabajando con compresión de aire. Entonces si nosotros comprimimos la parte abdominal y estamos haciendo la digestión, y de paso nuestros músculos requieren utilizar sangre, que la digestión por su proceso natural requiere utilizar también, entonces vamos a crear un desbalance que nos puede afectar tanto en la salud como en nuestro desenvolvimiento de tocar la trompeta. Y además que es muy desagradable tocar al lado de un colega que esté erutando y erutando. A mí me ha pasado, tengo una anécdota que quiero compartir contigo, que me pasó a mí y me pasaba con frecuencia cuando yo no tomaba en cuenta esto. Y mire, imagínense, a veces, una vez comí, en Venezuela le llaman parrilla, y entonces eso tiene unos trozos de carne de res, y en Venezuela se llama chorizo, hay una parte que se llama chorizo, no sé cómo se llamará en otro país. Bueno, y no pasaron ni 20 minutos cuando dijeron, mira, ya tenemos que tocar el show, y me monté yo a tocar. Caramba, empecé yo a erutar, yo mismo no aguantaba los erutos, y yo tocando, y yo no me imagino, por respeto a los colegas que yo tenía al lado, no me dijeron nada, pero si yo no lo aguantaba, imagínense cómo estarían ellos, porque el sitio era bastante reducido donde estábamos montados, la tarima donde estábamos. Entonces, una cuestión por respeto a tus otros colegas, tanto por cuidar tu salud y tener un mejor desenvolvimiento antes de tocar. Ahora, el otro extremo tampoco es bueno, porque si tú no has comido y vas a tocar el instrumento, hay varios aspectos que se hacen un tanto peligrosos y hace que no rindas bien con el instrumento, porque nosotros al tocar el instrumento utilizamos mucho aire, y si estamos llenos de aire, esos aires nos van a afectar, ¿verdad? De varias formas que ya tú te las puedes imaginar y no te las voy a mencionar, pero nos pueden afectar de mala manera en nuestro organismo. Y en algunos casos pueden ser peligrosos, pero son casos muy extremos. O sea, en realidad he escuchado muy pocos cuentos al respecto. Pero el otro aspecto que sí es importante es el de la glucosa. Porque si no hemos comido y nuestra glucosa no está bien, y nuestro cerebro consume mucha glucosa cuando nosotros tocamos
el instrumento. Eso no quiere decir que te vas a meter 20 caramelos antes de tocar porque puedes tener un problema de diabetes. O sea, no, cuidado con las cosas que entiendas, ¿no? O sea, escucha bien las palabras que estoy utilizando. Lo que quiero decirte es que debemos tener nuestra glucosa bien para que cuando vayamos a tocar y nuestro cerebro exija un mayor consumo de glucosa, pues no nos vayamos a desmayar, no nos, porque recuerden que a veces cuando hacemos compresión de aire y le falta un poco de oxígeno a nuestro cerebro, hay trompetistas que se han desmayado y no han tenido mayores consecuencias, ¿verdad? Y son trompetistas ya con renombre, una carrera bien hecha, y les ha sucedido. Entonces debemos tratar de evitar esto. Entonces lo recomendable es comer bien, no en exceso, pero sí comer bien antes de tocar, pero debes dejar un periodo de tiempo necesario para que hagas la digestión. Yo diría que entre 1 hora y cuarto, 1 hora y 45 por lo menos, dependiendo de la comida, porque si la comida es muy pesada o tu organismo es muy lento para hacer la digestión, entonces puede que necesites esperar un poco más. Pero por lo general, ese rango de tiempo es bueno pa antes de comenzar a tocar la trompeta. Y por otra parte, también te recomiendo que no toques la trompeta sin haber comido. Si lo vas a hacer porque quieres calentar antes de desayunar, pues tu calentamiento que sea bastante suave. Por ejemplo, puedes hacer el ejercicio de la embocadura, ¿verdad? Que dejo en el canal, por aquí te dejo el link. Por lo menos a mí me funciona hacer ese ejercicio para empezar. Hay gente que siente que ese ejercicio es muy fuerte para la musculatura, pero si haces el calentamiento previo que te indiqué en la primera clase, que en la primera clase yo digo muchos aspectos importantes para tocar el instrumento, por aquí te dejo el link también. Si haces esa rutina para calentar y luego haces el ejercicio de la embocadura, puedes dejar la trompeta, desayunar, esperar un buen rato, porque ya tus músculos van a estar trabajando y vas a descansar lo necesario como para después seguir tocando el instrumento. Entonces, esto es lo que yo te recomendaría. Más allá de esto, pues todos los organismos no son iguales. Hay unos que hacen la digestión más rápido, otros más lento, y debes de tomar en cuenta esto. Sin embargo, en forma general, esto es lo que yo te aconsejo: que comas y comas bien, ¿ok? Comas bien, esperes entre 1 hora y cuarto, 1 hora y 40 minutos o 2 horas. Y luego toques el instrumento con toda confianza, ¿ok? Pero en ningún caso te recomiendo ni que no comas, ni que comas en exceso y ahí mismo toques el instrumento, ¿ok? Porque puede ocasionar que no rindas bien con el instrumento y te puede traer un problema de salud. Entonces, esto es todo por hoy. Cualquier duda que tengas, por favor, déjamelo en la caja de comentarios que yo con gusto te responderé. Hasta la próxima, colega trompetista del mundo.